Opa, una cosa, ma qual sarebbe lo movimento base di quei due serie A se non ci conquistano anche se non hanno il flare? Ma con estilo o normale? Prima di dire, se io llego non scanale il flare, entro e tu che mi spiegas? Spiegas al momento. Over the shoulder, come, est, behind the back, giro, potrà essere doppio flip, e vado in pure. No. Meno, un pelino meno, ok chicos? O sea, quiero que hoy tú hagas un tutorial para los chicos que nos están mirando, que para la primera vez llegan a este canal y que nunca han hecho flare en su vida. Así que, dale, dos rutinas chicos, con Pablo, para vosotros. Dos rutinas de flare, dale. Entonces, vamos chicos. La rutina número uno es una rutina muy sencilla. Vamos a trabajar exactamente con los movimientos frontales. Nada de atrás, nada de desde atrás. Todos aquí frontal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funcionan los movimientos frontales en el aire. Yo aconsejo siempre de utilizar un tin y pasárselo de una mano a la otra. Exactamente como harías con una botella de plástico paseando por la calle. Intentamos, después que hemos logrado esto, a ir con la muñeca. Entonces, en esta manera vamos a dar un flip, sea por un lado que por el otro. Una vez que tenemos esto, podemos agarrar la botella y empezar con el movimiento número uno. Agarramos nuestra botella, nuestra coctelera. Intentamos hacer girar la coctelera en los dedos exactamente en esta manera. Vamos a hacer como un roll de la coctelera en los dedos. Y ahora, cogiendo la botella exactamente en esta manera, para que no salga el líquido, vamos a rotar debajo de la coctelera, ¿ok? Exactamente en esta manera. Y el movimiento sería uno, y nos paramos. Pasamos al movimiento número dos, que es simplemente un cambio de agarre. Necesitamos pasar, ahora dejarme coger la botella, aquí estoy. Necesitamos pasar de este agarre a este agarre, ¿ok? No lo voy a hacer con la botella, si no perdemos todo el líquido. ¿Qué vamos a hacer? Imaginamos que hay alguien que nos molesta aquí al lado y queremos tirarle un botellazo en la cabeza. ¿Cómo agarramos la botella? ¿Así o así? Exactamente así. Entonces, ¿cómo sería el movimiento? Sería uno y pasamos al dos. ¿Ok, chicos? Otra vez. Uno, dos. Y nos encontraremos en esta posición. En lugar de terminar así, pero nosotros tenemos que seguir con la posición número 3. Entonces el antebrazo será mirando arriba. Vamos a ver. 1, 2 y a la apertura del 3 ya estoy con el antebrazo arriba para tirar la botella al otro lado. 1, 2, 3. La botella la tengo que esperar en esta manera, porque si la espero así, puede derramar por este lado. Si la espero así, puede caerse por abajo. Entonces, muy importante que de aquí, antebrazo, mano en espera, en esta manera, ¿ok? Y ahora concluimos la rutina simplemente con el movimiento que hemos hecho al principio, que es el roll de los dedos de una parte a la otra, para llegar a hacer un pull o un pull más sencillo. Ok, chicos, pasamos a la rutina número 2. Esta es una rutina un poquito más complicada porque tenemos que hacer, no me acuerdo cómo se dice en inglés, un back to front. Okay, chicos, pasamos a la rutina número 2. Esta rutina es un poquito más complicada, que tenemos que hacer un movimiento llamado back to front. Sería desde atrás, volvemos a agarrarla adelante. Es muy importante aprender este movimiento. ¿En qué sentido? Aprendémoslo desde adelante. ¿Cómo? Cuando hacemos el giro de esta manera, que tenemos que lanzar la botella hacia arriba, vamos a rozar el cuello exactamente con el dedo, mirad, ¿ok? Para romper la rotación de la botella. Si lo hacemos desde atrás, exactamente lo mismo. Voy a dar la vuelta. Vamos a girar y... ¿Habéis notado cómo he empujado la mano a la hora de soltar la botella? Esta es la clave de este movimiento para que la botella se quede bien recta. Aprenderlo bien que va a ser muy divertido. Podéis hasta llegar a hacer un stall o un purr. Va a ser muy chulo este movimiento, así que aprenderlo bien. Vamos a nuestra rutina. Entonces, el movimiento número uno es exactamente como al principio. Vamos a hacer pasar la botella entre la mano y la coctelera, exactamente en esta manera.
agarraremo la botella en posición de backhand, entonces con pulgar hacia abajo, y una vez que hacemos esto, vamos a nuestro movimiento haciendo un pasamano. Volvemos a hacer. Pasamos de esta manera, agarramos con el pulgar hacia abajo, giramos adelante para cargar, para poder hacer el movimiento detrás, y con los dedos vamos a mantener la botella recta y volvemos a agarrarla. Una vez terminado esto, un flip y podemos terminar con nuestro pull. Ok, chicos, así que vamos a practicar este movimiento y a ver qué tal. Muy básica que yo personalmente enseño cada vez que tengo un curso de flare en nuestra escuela. Si os ha gustado, dejadlo en nuestro comentario. Si sois nuevo, aprovechad para suscribiros a nuestro canal, darle a la campanilla para que cada semana podáis estar al tanto de cada vídeo que sale. La cosa más importante en todo esto, chicos, es practicar. Así que intentar enviarnos vídeo de esta rutina y a ver quién es el número uno. Nos vemos en el próximo vídeo.